Buena gente, ¿cómo andan? Acá estamos en otro video. Hoy estaremos probando la máquina. Así que hoy llegó el día, así que bueno. Va a venir el mecánico. No sé si ahora o un poquito más tarde, no sé. Y les voy a mostrar un poco, así que... Como les había dicho en el video anterior, tienen que programar ahí el monitor y los sensores ahí de la máquina que tiene. Y ellos vienen y te los conectan, así que hay que aprovechar eso. Así que bueno, les estaré mostrando un poco cuando llegue. Y después con los rollos. Bueno, acá estamos ya yendo a probar la máquina. Ahí quedó el monitor conectado. Ahí va la máquina. Este va a ser el que hace los rollos. Así que...
ya están haciendo el segundo rollo. Este es el primero. Está un poquito verde acá. Como les dije en el video anterior, no nos acompañó mucho el tiempo. Esto lo cortamos a lo apurado así, porque bueno, era para probar la máquina nomás. Pero así salió lindo el rollo. Acá le van a poner, lo programaron ahí, lo van a poner un poquito más de hilo acá, así como de este lado que esté a de esa. Sí, la distancia nos gusta, sí, todo. Buena compactación, sí. Por supuesto, el rollo está verde, eso no sirve hacerlo así, por eso. Así que por eso cortamos poco también, así se hace eso y listo. Después lo otro vamos a buscar una semana más linda para enrollar. Pero bueno, para probar la máquina va a andar. El primer rollito de la máquina. Allá va el mase. Ni lo siento la máquina. Iba ligero. Así que vamos a ir al otro rollo. No sé si me están escuchando por el viento. Se levantó un viento. Pero bueno. Este es el segundo. No llegué a grabarlo. Estaba ya en la otra punta, me tuve que venir para acá. Este salió un poquito verde acá. Acá ya está el seco. De compactación un lujo. De piola también. Así que segundo rollo listo. Bueno, acá estamos en otro día. ¿Cómo es? Le voy a mostrar un poco acá lo que hizo el mecánico. Ayer no hablé ahí cuando estaba el mecánico porque capaz que no le gustaba el mecánico o algo, entonces me mostré un poco así nomás. Así que ahora le voy a mostrar bien. Bueno, en primer lugar puso los cables. Con esto, acá tiene un tipo de fusil o algo. Va, la batería viene por ahí adentro. Uno va para adentro el monitor y el otro viene por debajo de la bobina. Este. Y acá están las fichas. Entonces, cuando desacoplas la máquina, desconectas esta ficha y listo. El cable este queda siempre en el rotor. Y bueno, esto es de la luz. Y bueno, los picos. Ya la máquina quedó bien cargada. Ayer le mostraba cómo salía el hilo ahí. Bueno, la puso en marcha ayer. Hicimos ahí unos tres rollos. Dejamos porque, como vieron, estaban verdes los rollos y no sirve hacerlo así, se arden enteros después los rollos. Así que dejamos. Hoy no creo que lo enrollemos todavía. Capaz mañana lo voy a mostrar. Y bueno, y acá adentro está el monitor.
este monitor. Ya le había mostrado ayer también un poco. Ahí le conectó el cable, todo. Cruza por ahí abajo. Ahí se mete allá abajo. Y bueno, ahora la máquina quedó lista para desarrollo. Ya quedó todo programado, todo. Ahí el atador, todo. Así que... bueno, como le dije, dejamos porque estaba verde. El mecánico ya la había probado ayer con esos tres rollos. Así que ahora lo vamos a hacer. Papá, mañana seguro los rollos. Así que bueno, ya les mostré un poquito cómo conectó todo. Y nada. Ahora sí está un poco más seco. Ya está el primero de hoy. Acá está un poquito verde. Pero bueno, para terminar esto va a andar. Así que... le dimos un poquito más de presión ahora. La altura del rollo este tiene unos 70. Así que vamos a terminar esto y para el colmo ahora esta noche dan lluvia. Así que por eso lo estamos enrollando. Voy a ir por allá porque seguro que por ahí termina. Así que voy a ir cortando el campo. Ya me vine para acá. El otro rollo está allá. Así que... más o menos por acá tiene que estar.
Este es el cuarto, gente. Ven que ahí está un poquito verde, pero no le va a hacer mucho eso, Ross. Ahí va por el quinto, así que este es el primero que hicimos hoy. Aquel es el último. Allá están más ayatando. A ver, ahí va a abrir la puerta, les voy a mostrar un poquito. Hasta ahora van lindos los rollos. Lo único es un poquito verde, como siempre les digo, pero en el centro está seco. Está un poquito verde y arriba está seco. Así que ahí están inspeccionando el rollo. Lo voy a esperar medio que por acá, porque calculo que por acá va a alargar el otro rollo. El último chorro. Rollo va a salir como dos más. Ahí lo va cruzando siempre. Otro rollo más. Un lujo como sale en esto. Derechito. Último rollito, gente. Bueno, gente, voy a ir finalizando el video por acá. Ya hicimos los rollos y ya los juntamos también antes que llueva, así que más o menos a la ligera sacamos unas 2 hectáreas que cortamos y salieron 12 rollos. 3 los otros días cuando vino el mecánico ahí y 9 ahora último. Así que ya esa pradera ahí y ese lote ahí que quedó, vamos a buscar una semana más linda para cortar, que acompañe más el tiempo y que seque bien. Así que bueno, gente, espero que les haya gustado el video. No olviden suscribirse, darle like y bueno, comenten por cualquier cosita y bueno, será hasta la próxima, gente. Por lo menos ya les mostré un poco de la máquina, así que los primeros rollos medios verdes, pero algo salió. Así que bueno, gente,